7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a cambiar de tema para contarles que inició el censo de la población carcelaria del complejo penitenciario en Guayas. En esta primera jornada se censaron a los PPLs de los centros de privación de libertad número 2 y 5. El objetivo del ejercicio es levantar información para el mejoramiento de la calidad de vida y de rehabilitación de los internos. Veamos. El censo de la población carcelaria de Guayas empezó este 12 de octubre. Los PPL de la cárcel de mujeres, así como el centro de privación de libertad Guayas número 5, fueron los primeros en ser encuestados en uno de los mayores censos penitenciarios del país. Bueno, el censo se está llevando sin novedad, con colaboración excelente de todas las instituciones que nos apoyan, como es el Ministerio de Salud Pública, como es el INET, como es el Registro Civil, como es las Fuerzas Armadas, como es la Policía Nacional. Tan solo en el CPL Guayas número 5 se calcula una población de 1.200 a 1.300 personas, mientras que en la cárcel de mujeres son 700 privadas. Que tenemos divididas en dos grupos, el día de hoy 350 que se está censando sin novedad, el día de mañana 350 más. Los PPL de ambos centros esperan que con el levantamiento de información se realicen las mejoras tan solicitadas. Dentro de nuestra rehabilitación, tanto como para el centro como para nuestra estadía dentro de este lugar. Hasta la presente fecha, en el censo penitenciario han participado 18.422 personas privadas de la libertad. Según estimaciones del SNAI, esto representa el 58% de la población carcelaria. Por ello, se espera recopilar más información para conocer cuántos y cómo viven los PPL del Ecuador. Informó Eric Zambrano.